Pues para que le pueda interesar, este es mi Instagram o Menafit, donde trato de publicar artículos interesantes de nutrición, ejercicio y cosas que nos pueden ser útiles para ir mejorando nuestro estilo de vida y, bueno, optimizar nuestra salud, nuestro estado físico y alcanzar así nuestra mejor versión. Aquí justamente tengo un artículo que lleva a mi página web, NutriMovimiento, hablando de uno de los últimos temas, este, relacionado con los carbohidratos y la diabetes. Y bueno, a veces también nos suelen salir publicidad interesante a los que tenemos Instagram. Últimamente la publicidad está ahí a saco. Y realmente nunca le suelo hacer mucho caso a la publicidad que me sale. Aunque el otro día, pues bueno, me salió publicidad de esta cuenta y de este artículo que por aquí hablando de las lentejas. Y como digo, sinceramente yo suelo pasar de todo este tipo de publicidad y artículos que me salen porque creo que tampoco me aportan mucho. Aunque bueno, el otro día le di clic y entré a ver qué era a qué se refería, si a lo mejor era pues simplemente sarcasmo, ironía, o si había algo realmente pues interesante que a mí se me había escapado y que podía seguir aprendiendo. Pero bueno, cuando leí el artículo ya pude ver que, bueno, ustedes si quieren ya lo pueden leer aquí en pantalla entero lo que viene a decir, que al fin y al cabo es que, bueno, que las legumbres, pues, bueno, en este caso habla concretamente de las lentejas, el tema del hierro y demás, pero vamos, que en definitiva nos viene a decir lo último, dice, mención especial para los vegetarianos que además pueden desarrollar patologías por el déficit de vitaminas del grupo B, sobre todo B12. Recordemos que por más que nos quieran enredar con historias de carne sintética y absurdeces, el ser humano es carnívoro por naturaleza. Curioso que hable de carne sintética y lo que hay aquí es pues un alimento natural, ¿no? Como son las legumbres. Y después, pues qué raro, destacando el tema de la B12, creo que todavía no se ha enterado que el tema de la B12 va mucho más allá de una dieta vegana, vegetariana o cualquier tipo de dieta que está más relacionado con el mundo moderno actual en el cual estamos viviendo, que por la dieta que llevo. Pero bueno, lo más interesante viene aquí, en los comentarios, sobre todo, bueno, cuando lees cosas como esta, a tener en cuenta que las lectinas de las legumbres poco a poco van perforando el intestino, por lo que la absorción del hierro todavía sería inferior al tener el intestino permeable. Bueno, no sé quién es esta cuenta, ni me interesa. Había una por aquí que me resultó bastante interesante. Esta legumbres, las que los veganos y vegetarianos defienden a capa y espada y viven con el intestino permeable e inmunosuprimido. ¿Y por qué me resultó interesante? Porque cuando entré en la cuenta de esta chica, de puramente, pues lees aquí que es médico cirujano, alimentación cetogénica y un intermitente. Bueno, vamos, que la chica, pues, es médico, según nos dice aquí. No sé si era oncóloga o eso me lo estoy inventando, pero bueno, por algún lado creo haberlo leído, pero vamos, que no estoy muy muy seguro. Pero vamos, que es médico, ¿vale? Y nos cuenta que las legumbres, pues, poco más que nos matan, que nos perforan el intestino. A ver si esto carga ahora. Que nos perforan el intestino y nos tienen, pues, totalmente desnutridos, a ver. Y con el sistema inmunitario, pues bueno, totalmente suprimido. Que vamos, nos vamos a la mierda por comer legumbres. A ver qué más comentarios hay por aquí interesantes. Alguno, bueno, este me gustó, así que vamos a darle aquí el me gusta. Vegetariano y gano donde sea, papi. Esto también debería ser ilegal, este nivel de información. Hay personas que te pueden tomar en serio y priorizar comer animales sobre legumbres. Vamos a darle otro like porque se lo merece, sobre todo por la respuesta que le da. Bienvenido sea si me hacen caso y cambian legumbres por proteína animal. La sociedad ganaría en salud. O sea, si tú dejas de comer legumbres y comes más productos de origen animal relacionados con muchísimos tipos de enfermedades, según este chico, pues vas a ganar salud. Antes de hablar de desinformación, estudio e investigo un poco. Pues bueno, vamos a investigar un poco, vamos a investigar un poco qué es lo que nos dicen, pues, organismos oficiales, ¿no? Como la Sociedad Americana de Dietética, que nos deja bien claro por aquí, dieta vegetariana es adecuadamente planificada, incluida totalmente la dieta totalmente vegetariana o vegana, son saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden, atento, proporcionar beneficios para la salud en la prevención
en el tratamiento. O sea, ya no estamos hablando de llevar una dieta vegana para prevenir, sino para tratar ciertas enfermedades. Como digo, Sociedad Americana de Dietética. No una opinión de cualquiera por ahí en el Instagram. Las dietas vegetarianas bien planificadas son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluido el embarazo, lactancia, infancia, niñez, y adolescencia, así como para deportistas. Creo que está bastante claro que una dieta vegana, pues bueno, sirve, como lo está dejando aquí, repito, que no es mi opinión, no es la opinión de cualquiera, no es la opinión de un médico, no es la opinión de un nutricionista, porque al final nosotros podemos estar también sesgados y podemos dar opiniones que pueden estar bien, que pueden estar mal, pero no dejan de ser eso, opiniones. Si nos vamos a la evidencia científica que lleva muchos años siendo sólida en este aspecto, a Sociedad Americana de Dietética lo deja bien claro. Una dieta vegana, bien planificada, eso quiere decir simplemente que incluya una gran variedad de frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, nueces y semillas. Es adecuada para todas las etapas de la vida, incluyendo pues deportistas. Y no solo nos ayudan a prevenir, sino incluso tratar ciertas enfermedades. Bueno, por aquí te habla de que, bueno, es cierto que necesitamos pues suplementarnos con B12, pero eso desgraciadamente es a nivel mundial. Y también nos menciona, bueno, el tema de lo típico, ácidos grasos, el omega 3, hierro, zinc, etcétera, etcétera. Pero vamos, una dieta bien planificada, como decían, no tiene ningún tipo de carencia, excepto el tema de la vitamina B12 y el tema de la vitamina D, que simplemente es ponerse a la luz solar. Interesante, las personas vegetarianas también parecen tener concentraciones más bajas de colesterol y lipoproteína, bueno, el LDL, una presión arterial más baja y tasa más baja de hipertensión y diabetes tipo 2 que la población no vegetariana. Además, las personas vegetarianas tienden a presentar un índice de masa corporal más bajo y tasas de cáncer más bajas en conjunto. Por lo tanto, amigo Josema, Catalina, creo que la evidencia científica gana a tu opinión por goleada. Pero podemos ir más allá. Por aquí tengo varios estudios que demuestran cómo las legumbres pues pueden ser el alimento más importante, como que hay en las diferentes etnias o diferentes poblaciones, en personas mayores, el componente dietético que predice una mayor supervivencia, longevidad en las personas mayores. Más estudios, más evidencia sobre los beneficios de las legumbres. Interesante estudio que muestra cómo una alimentación basada en productos de origen animal, para que lo quiera leer, origen animal, donde se reduce el contenido de fibra, pues está relacionado con diversas enfermedades, entre ellos el cáncer, como podemos leer aquí, de mama, colon, próstata, páncreas, ovario y riñones. Y esto ocurre cuando poblaciones que están acostumbradas a comer alto contenido en fibra se mueven a otras regiones y cambian su dieta tradicional por la dieta americana estándar, donde es carente en fibra y aumentamos las grasas principalmente de origen animal y la proteína. Muchos más estudios que relacionan pues esta asociación entre un mayor consumo de productos de origen animal, esa grasa, esa proteína animal y ese bajo contenido de fibra con el cáncer. Interesante también estudio que tenemos por aquí para nuestro amigo Josema, para nuestra médica, de puramente, como decía, es que no estoy seguro si era oncóloga, pero bueno, médico cirujano, que debería de tener en cuenta, porque bueno, aquí nos varios artículos que tiene hablando del peligro del azúcar, a ver si encuentro alguno por aquí. Alguno tenía aquí hablando de este me hizo mucha gracia. Ahora resulta que, bueno, si quieres no me creas, yo no te voy a creer, espero que mucha gente pues no te crea. No culpes a la manteca de lo que el pan te hizo. Resulta que la grasa que tienes en tu cuerpo no viene de la manteca de cerdo, no viene de la grasa en sí, sino que viene de los carbohidratos. Carbohidrato es lo que metabólicamente tu hígado se convierte en azúcar y que luego se transformará en triglicéridos que se acumulan en todos tus órganos y sistemas. De locos, simplemente, de loco.
Por eso es importante no quedarnos con las opiniones, incluso de médicos, que lo tenemos pues como en un alto estándar a los médicos. Y bueno, los médicos pues pueden tener su opinión, que puede estar muy secada y no tienen por qué siempre tener la razón. Bueno, aquí nos habla de la fructosa y su impacto en la diabetes, de los cereales. Los cereales y su impacto metabólico. A ver si encontraba. ¿Cuál es el mejor tubérculo para el diabético? A ver, que se abrió otra diapositiva. ¿Cuál es el mejor tubérculo para el paciente diabético? Ninguno. Porque es la opinión, como decimos, la opinión de un médico. Pero si lo pasamos en la ciencia, pues sabemos que un diabético tipo 2 lo que debería hacer, si quiere, ya no solo tratar, sino revertir la diabetes tipo 2, sería disminuir el consumo de grasa y aumentar el consumo de carbohidratos. Aquí, como digo, puedes leer un buen artículo donde hay bastante referencia, no es mi opinión, para que puedas pues entender mucho mejor cómo es todo esto del tema de la resistencia a la insulina y la diabetes tipo 2, como digo, siempre pues con esas referencias para que tú puedas luego ampliar información y contrastarla con lo que ya tienes. Pero bueno, el último estudio que les quería mostrar, donde hablamos del cáncer y nos dice por aquí, bastante interesante, las conclusiones del estudio. El momento, el tiempo donde la glucosa era considerada, porque todavía hay gente que piensa que el azúcar alimenta las células cancerosas, pues el momento en el que el azúcar es considerada como la fuente principal para la proliferación de las células cancerosas, pues ya queda atrás, queda olvidada, queda game over prácticamente, o sea, queda derrotado. Los recientes estudios, lo decía por aquí. Los recientes estudios, disculpa que mi inglés tampoco es muy bueno y tengo que ir traduciendo. Bueno, los recientes estudios encuentran que las células cancerosas, el metabolismo de las células cancerosas están el metabolismo de las células cancerosas se alimenta principalmente por los lípidos, vamos, que es la grasa la que realmente, o el factor casi principal. Pueden leer el estudio entero, que está bastante interesante, una molécula que se ha descubierto que está detrás de todo esto, que alimenta a las células cancerosas por encima del azúcar. Recuerda, todas tus células del cuerpo necesitan glucosa para funcionar. Por tanto, la célula cancerosa es una célula más, seguramente va a usar la glucosa también, pero el principal combustible que está usando la célula cancerosa son los lípidos, especialmente la grasa saturada, el ácido palmítico que encontramos en alimentos de origen animal como el huevo, lácteo y carne, y colesterol. Así que nada, un vídeo para hacer reflexionar un poco sobre lo que encontramos por Instagram. Recuerda, sea la persona que esté dando la información, médico, sea pues nutricionista, como es mi caso, sea, creo que este chico también es, a ver si carga ahora, el de las legumbres, creo que también Josema Catalina también es nutricionista, sí, experto en nutrición. Por lo tanto, no nos podemos quedar con las opiniones, porque al final son opiniones, y nos tenemos que quedar más con la evidencia que tenemos, pero con la evidencia sólida, porque también hay que saber discernir un poco de la evidencia. Seguramente que esta persona, pues este médico, este chico, pues nos puede mostrar evidencia, pero hay que saberla contrastar y saber interpretarla muy bien, y no quedarnos pues con el enunciado, que es lo que solemos hacer, porque luego si nos vamos a los procedimientos, a la metodología del estudio, pues podemos sacar otras conclusiones totalmente distintas a la que los propios autores científicos pues nos muestran en el enunciado. Con lo que nos podemos quedar claro, postura de la Asociación Americana de Dietética, es que una dieta vegetariana, vegana, totalmente vegana, son saludables y nutricionalmente adecuadas y pueden proporcionar beneficios para la salud en la prevención y tratamiento de ciertas enfermedades. Así que, como resumen, cómete tus legumbres,
cómete tus cereales integrales, cómete tus frutas, cómete tus verduras si quieres realmente ser más saludable.